Ahorita ya lo que hice fue lavar las manzanas y con un trapito seco, muy importante, secar muy muy bien todas las partes, hendiduras que tenga la manzana, porque si vamos a hacer de chocolate, esta parte de tener agua nos puede ocasionar problemas. Entonces es muy importante secarla súper bien. Lavarlas es muy importante para evitar que tenga cera. Y al momento de tener esa cera se la ponen pues para protección de la manzana. No es nada que no se pueda consumir. O sea, no nos morimos si no las comemos, pero lo ideal es que se la quitemos antes de comer. Y principalmente para hacer este tipo de decoraciones en la manzana las necesitamos. Entonces, vamos a empezar con las más fáciles, que son las de chile, porque miren, tengo que cortar chocolate, ahorita lo cortamos. Sí, les decía que si ustedes no consiguen este tipo de pasta, lo pueden hacer con el pulparindo que venden en la tiendita. Esta pastita viene un poco dura, ¿ok? Pero no tanta como para no poder hacer presión en ella. Lo que yo hago para hacer este tipo de manzanas es que meto esta pasta de manzana unos 10 segundos al microondas, que es lo que ahorita voy a hacer. Con esos 10 segundos que metí al microondas, esta pastita ya está más flexible. Aproximadamente, lo voy a pesar para que ustedes también lo vean. Esta parte de pesar es muy importante para cuando vamos a poner un negocio porque así sabemos exactamente cuánto se lleva cada producto. Son más o menos 80 gramos lo que vamos a utilizar por cada manzana que vayamos a cubrir. Y la vamos a tener que trabajar con las manos. Algunas personas lo que hacen es con una maricona, que es la maquinita con la que se hacen las tortillas. Ponen esta pastita entre dos plastiquitos y como si quisieran hacer una tortilla, eso es lo que hacen para estirarla. Ok, entonces no se preocupen, ustedes lo pueden hacer como más les acomode. Muy importante, les decía hace ratito, que tenemos que quitarle la cera a las manzanas, porque si no, esta pastita no se pega tan fácilmente. Además de que pues siempre acostumbren a lavar frutas y verduras, agua y jabón. Y después, si lo desean, pueden meterlas en una solución de desinfectante con agua. Y recuerden que después de desinfectarlas ya no se enjuagan, porque si no, otra vez, pues volvemos a ensuciar la manzana, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Vamos a ir presionando poco a poco. ¿Tienen dudas que pregunten? Si van teniendo dudas, por favor, no duden en escribirnos y aquí las vamos leyendo poco a poco. Fíjense bien cómo solita la pasta, sin hacer tanta presión que lesione la manzana, vamos a ir cubriendo la manzana con este chile. Les digo que este producto es súper rentable, no necesitas mucha inversión y la verdad a cada manzana, si compras de muy buen tamaño, conforme vas comprando, pues de mayoreo vas encontrando mejores precios y pues también le vas ganando un poquito más. Ese es el punto con este tipo de negocios. A veces nos da miedo como empezar con algo, pero la necesidad, la situación o simplemente las ganas de querer tener un negocio nos lleva a descubrir otros negocios más interesantes, en los que podemos ser muy productivos. Y la verdad es que les decía, las ventas de manzanas están a todo lo que dan. Es un emprendimiento sencillo, fácil, con poca inversión. Pueden empezar comprando 5 manzanas, venden esas 5 manzanas y
sacan para comprarse otras 10, vender, y empiezan a tener ya ganancias a partir de las 15 manzanas que venden. Esto empieza a ser ya negocio. Como se podrán dar cuenta, queda bien cubierta con esa cantidad de tamarindo. Y está lista esta manzana que ya está cubierta. Entonces, ahora lo que queda es decidir si le voy a poner Miguelito o si le voy a poner chile, como decimos en México, chile del que pica o chile del que no pica, ¿no? Yo le voy a poner chile tajín porque en casa sí consumen mucho chile, ¿ok? Entonces pongo aquí sobre el mismo bowl o sobre otro bowl. Si voy a hacer mucha producción, pues ya lo pongo sobre un bowl más grande. Y voy a ir paseando la manzana para cubrirla de este chilito. Presionando para que se pegue y se impregne muy bien. Por ahí, si alguien tiene la duda, pueden hacerlo con las manos. De repente hay muchos como, pues no sé cómo decirlo, como ideas de que a fuerza de todos los chefs tenemos que ponernos guantes blancos para que vean que nuestras manos están limpias, pero les voy a ser muy sincera, lavándonos las manos bien con agua y con jabón y utilizando el momento de las manos para cocinar, no hay ningún problema. El problema, aún con guantes, es que si yo voy y con los guantes agarro otra cosa y luego regreso y tomo mi manzana, la voy a contaminar igual. Así que no tengan como ese, es que no sé, como tabú, de que todo lo que hacemos con las manos tiene que ser con guantes. Si las manos están bien limpias, lavadas con agua y con jabón, no hay ningún problema en que lo hagan de esta manera. El problema, les reitero, viene cuando empezamos a tocar otro tipo de elementos que no son de cocina, ya sea rascarnos el cabello, la cara, y entonces ahí sí hay problemas de contaminación en los alimentos. Como se pueden dar cuenta, ya quedó bien cubierta la manzana con el tajín y la pasta de tamarindo. Esta sería la primera manzana que les tendría que enseñar. Nos pregunta Elizabeth dónde puede comprar la pasta de tamarindo. Bueno, no sé de dónde seas. Esta marca de pastita es Chilaca, así se llama. Y hay de diferentes sabores. Hay de tamarindo, de piña, de mango, creo que hay una de sabor a chicle que solamente una vez la vi, no la volví a ver, no sé si la sacaron del mercado, pero hay muchísimas marcas. Hay una que trae un gusanito y yo las compro en las tiendas de materias primas. En mi mercado venden, por ejemplo, vivo por el metro Aculco, ¿no? En mi mercado venden esta pastita en las materias primas, pero en muchos lugares hay que ir a materias primas grandes. Aquí en Ciudad de México pueden ir a La Alpina, a la central de abastos, o meterse a la página de la tiendita IGCDMX y ahí se los llevan a su casa, ¿no? Dependiendo de dónde vivan ustedes, les cobran un envío que nunca supera los 70 pesos, entonces está bastante accesible si van a comprar varias cosas de repostería. Pero así queda nuestra primer manzana, que es la de chile. ¿Qué más le pueden poner aparte de este chilito? Le pueden poner chile Miguelito, le pueden poner trocitos de cacahuate japonés. A la gente les gusta mucho esas combinaciones medio extrañas. Y la voy a dejar aquí. Muy importante que si las van a guardar, las manzanas duran alrededor de una semana sin ningún problema, siempre y cuando no le pongan el palito de elote que a veces las llevan para vender, la manzana dura un buen. Si quieren, la pueden poner como sobrepuesto y en la bolsa de celofán cerrar el moñito y todo, pero no encajarlo. Si ustedes encajan ese palito, empieza a haber fermentación en donde está el hoyo del palito y empieza a haber ese aroma a manzana echada a perder, y eso nos pegaría un poquito en los costos si es caso que no las vendemos rápido, ¿no? Entonces, muy importante no ponerlo, ¿ok? No clavar los palitos. Las manzanas tienen diferente sabor dependiendo del color que sea. A mí me gustan mucho las manzanas verdes, ya sea con pasta de chile o con chocolate oscuro, con el semiamargo. Y las manzanas amarillas con chocolate o con preparaciones dulces, ya sea caramelo o cajeta. Saben muy diferentes a la manzana verde en cuestión de dulzor, y pues eso nos ayuda a diferenciar y a potencializar los sabores de estas manzanas. ¿Ok?
Entonces, bueno, vamos a irnos con las de chocolate. Esas son un poquito más tardadas la explicación. Y van a ver por qué razón. Existen varios tipos de chocolate en el mercado, les decía hace ratito. Uno de ellos es este, que es marca Sicao. Hay de este tipo de chocolate uno que se llama Alpesi y hay otro que se llama Dolcesa. Estos chocolates pues son de golosina y son económicos. A comparación de un chocolate real, estos chocolates pueden llegar a costar hasta 100 pesos el kilo y no más. O sea, los pueden conseguir en 30, en 50, en 70 pesos el kilo, dependiendo de la calidad de chocolate, porque aunque sea sucedáneo, o sea, que no es chocolate, parece, pero no es, lo podemos conseguir en diferentes precios. Entonces, esta marca la probé hace como una semana para una decoración y sabe bien, no tengo queja del producto, es bueno, pero que quede claro que este no es chocolate. No lo podemos ofrecer, algo que debemos de aprender cuando iniciamos con un negocio es que no podemos mentirle a nuestro cliente. Este no es chocolate, es una golosina, es un sucedáneo de chocolate. Ok, incluso si leen por aquí, ahorita ya le pusieron sus tres sellotes, pero dice chispa sabor chocolate semi amargo. Acuérdense, si dice sabor a, quiere decir que no es realmente ese producto. Vamos a intentar quitarle los sellitos, a ver si se puede. Ok, chispa sabor a chocolate semi amargo. Muy diferente a este chocolate, que este de acá es una barra de una marqueta de chocolate Grandeur de Turín. Ahorita la vamos a fundir y vamos a ver cómo se trabajan de manera diferente. Estos chocolates, pues yo los compré en este tamaño porque ocupo mucho. Es el chocolate que más ocupamos aquí. Entonces, pues nos sirve de este tamaño, pero venden barritas chiquitas como de, que será como de 150 gramos. Y las pueden conseguir en el súper, en las materias primas, sin ningún problema. Entonces vamos a hacer primero manzanas con este chocolate sucedáneo. Y este chocolate se maneja de la siguiente forma. Fíjense bien, este chocolate solamente hay que derretirlo. Trabajarlo rápidamente. ¿Por qué razón? Como este chocolate tiene grasa vegetal, tiene cocoa o sabor a chocolate y tiene otros emulsificantes, al momento de enfriarse se endurece luego. No necesita ningún otro trabajo y va a quedar brilloso. Esa es la característica de los chocolates sucedáneos. No requieren de un trabajo especializado para poder trabajarlos. Entonces vamos a poner a derretir este chocolate para hacer nuestras manzanas. Se derrite de 10 en 10 segundos, nunca lo pongan por minutos, porque se puede llegar a quemar este chocolate. Entonces es muy importante ponerlo de poco en poco, de 10 en 10 segundos, para que este chocolate se empiece a deshacer. Voy a desaparecer unos segundos. Yo lo estoy haciendo en un bowl de vidrio para que ustedes vean mejor lo que pasa dentro del bowl, pero la realidad es que es mejor hacerlo en uno de plástico. Entonces, vean cómo se empiezan a deshacer las chispitas. Muy importante que movamos de vez en vez, aunque veamos que no están totalmente derretidas, porque si no se empieza a quemar nuestro chocolate. Y en el caso de un chocolate sucedáneo, no nos damos tan fácilmente cuenta que ese chocolate pues se está quemando. Ok, nos vamos a dar cuenta hasta que se haga como pasta, como mole de Doña María. Así nos vamos a dar cuenta que está quemado. Entonces hay que moverlo cada 30 segundos o cada 20 segundos según el microondas. Esta es la marca que les decía. Esa es otra marca de chocolate sucedáneo, que es el Alpesi. Es un chocolate que no requiere de tanto trabajo para darnos un trabajo real de chocolate, solamente derretirlo, moverlo y listo. Eso es lo que necesita. ¿Por qué les digo que no es lo más recomendable en su casa y en su caso hacerlo con un bowl de vidrio? Porque el bowl reserva muchísimo calor. Entonces, a veces ya está fundido el chocolate y si no lo saben manejar muy bien, esto nos puede ocasionar que tengamos el error de quemar nuestro chocolate, ¿ok? Porque va a estar caliente nuestro bowl
Como se pueden dar cuenta, ya está totalmente fluido. Vamos a estar moviendo. Aquí lo único que tenemos que hacer es mover constantemente para que la grasa se estabilice y no nos queden veteadas nuestras manzanas. A pesar de ser un chocolate sucedáneo, si nosotros no movemos el chocolate, eso es lo que nos va a suceder, que va a quedar veteada nuestra manzana, va a quedar de una mala calidad y se va a ver medio opaca. Entonces es muy importante mover y ver que la grasa esté bien integrada, que no se vean vetas de grasa. Y no sé si alcancen a ver en la cámara, pero yo cuando hago esto, de repente se ven como unos grumitos. Hay que deshacer totalmente esos grumitos que son del chocolate sin derretir. Entonces, vamos ahí, moviendo sin integrar aire, por favor, eso es muy importante. Y ya está ahí nuestro chocolate. Ahora, para la manzana, como van a hacer aquí para la casa, yo voy a utilizar unos palitos que no son desechables. Y vamos a ponerles un poco de chocolate, ¿ok? Y lo vamos a clavar en la manzana, ¿ok? Vamos a sellar de cierta forma la manzana para evitar que se desjugue o algo así, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es que, déjenme tomar un trapito, vamos a poner esto así, para que tenga mayor cantidad de chocolate, y vamos a ir girando nuestra manzana. A este procedimiento en la parte profesional le conocemos como trampar, que es cubrir con chocolate ya sea las manzanas, las fresas, ok. Miren, ahí nos queda un huequito, le pongo, vuelvo a girar y entonces empiezo a golpear ya con el palito puesto la manzana para quitarle el exceso que tenga de chocolate. Si yo le voy a poner nuez, granillo o cualquier decoración, lo tengo que hacer antes de que el chocolate seque. En este caso yo voy a utilizar un poquito de nuez que tengo por acá. Y lo voy a checar primero que ya no se escurra más chocolate, porque esos como sobrantes del chocolate nos pueden ocasionar problemas en cuestión de vista, en que se vea bien nuestra manzana o no. Entonces vean cómo solito va a quitar todo el exceso. Le vuelvo a pegar a mi manzana con mucho cuidado para quitar ese exceso justamente. Y voy a colocar la manzana en el pie para cubrir solamente la parte baja. La nuez que les recomiendo para hacer este tipo de procedimientos se llama nuez en granillo, y así ya la venden en las materias primas, y les voy a decir por qué se las recomiendo. Porque voy a poner papel estrella para poner a secar la manzana, ¿ok?
Se las recomiendo así porque la nuez entera está aproximadamente en unos 280, 300 pesos el kilo y en granillo nos puede llegar a costar la misma calidad de nuez, solamente que viene en granillo, nos cuesta aproximadamente 250, 220 pesos el kilo. Entonces sí es una diferencia grande y podemos utilizar mejor la manzana ya troceada, la nuez ya troceada para decorar nuestra manzana. ¿Qué plus le pueden dar a sus manzanas? Pues que las pueden hacer de Carlos V. Miren, justamente aquí, si yo no quito bien el exceso, vean lo que pasó con esta manzanita, se va a empezar a caer. Entonces lo único que tengo que hacer es volver a cubrir esa parte presionando. Muchos lo que hacen es meter al refrigerador de manera inmediata. Yo no se los recomiendo porque se craquela el chocolate. Eso se origina por un choque térmico y entonces en lugar de que nos queden bonitas las manzanas, nos van a quedar todas quebradas. Ok, lo voy a poner de este lado. Y lo que les decía, yo le voy a poner un chocolate Kinder Bueno. Son minis, así vienen en esta presentación. Y ese es un plus, no todo mundo les pone un chocolatito, ¿no? Entonces lo voy a poner antes de que seque la manzana. Y le voy a poner incluso unas perlitas. Y esto nos tiene que ayudar el chocolate fresco. Si yo lo pongo una vez que el chocolate ya secó, pues las perlitas no van a pegar. Pueden utilizar, por ejemplo, ahora que fue San Valentín, pues yo tengo un montón de chochitos, grajeas, perlitas, corazones y todo de el 14 de febrero. Viene el día de la mamá, podemos hacer otra decoración que ahorita se las voy a mostrar para vender. Ok, entonces aquí ya está casi secando. Ahorita si ustedes alcanzan a notar, se empieza a poner opaco el chocolate, deja de brillar ya no tanto como al principio cuando estaba fresco. Y en este momento sí ya la podemos llevar al refrigerador sin dejarla mucho tiempo. Unos, ¿qué será? 2 minutos para que se enfríe ese chocolate y pueda secar. No más tiempo porque entonces se revienta nuestra manzana, se rompe y ya se hace medio fea. Ahora vamos con el otro chocolate. Y aquí sí viene una explicación mega choncha. Los chocolates reales están hechos a base de azúcar, pasta de cacao y manteca de cacao. Entonces, esos chocolates están basados en grasa del cacao, de la semilla de cacao, no grasa añadida, sino del propio cacao, de la semilla. Y lo que sucede es que tiene cristales y esos cristales tenemos que estabilizarlos. ¿Y cómo los vamos a estabilizar? Usando temperatura o juego de temperatura. Entonces voy a tomar aquí mi cuchillo, yo bien ruda, y voy a empezar a trocear el chocolate y voy a derretir, por ejemplo, si voy a deshacer 1 kilo de chocolate, voy a derretir 3/4 y 1/4 lo voy a dejar sin meterlo a que se derrita al microondas. No me gusta ocupar baño María porque nos puede hacer cometer errores en el momento del temperado. ¿Por qué razón? Uno, por el agua. El agua es enemigo totalmente del chocolate para este tipo de trabajo. Se puede utilizar el agua con el chocolate para otras cosas, pero justamente para trabajos que se llaman de temperado no nos sirve. Necesitamos tener muchísimo cuidado con el agua, entonces no recomiendo el baño María, siempre lo hago a microondas. Si pueden cortarlos en trozos más pequeños, todavía mejor. Lo vamos a meter al microondas igual de 20 en 20 segundos y ahorita les voy a contar qué es lo que vamos a hacer con el resto de chocolate. Aquí ya derretí una buena parte del chocolate y les decía, lo que yo hago para temperar y que no se me complique la existencia, porque les reitero, es todo un caso temperar chocolate. Si ustedes se dan cuenta, el que hicimos hace ratito, aquí está. Ya está seco, no lo metí al refrigerador, no me lo llevé, se quedó ahí. La cámara creo que lo estuvo grabando.
y no tuvo ningún momento en que yo lo metiera al refri, ya está duro, ¿no? Este chocolate, si yo ahorita agarro una manzana y la pongo aquí, la voy a cubrir y puede ser que hasta mañana todavía esté fluido el chocolate, esté totalmente derretido. Lo que tenemos que hacer es temperarlo. Primero, subir la temperatura aproximadamente a unos 37 grados. Nunca pasar más de los, les dije 37, creo que ya estoy traumada con la temperatura corporal. No me hagan caso, no es cierto. Debemos de temperarlo aproximadamente a unos 34, 35 grados. Y vamos a colocar chocolate que no está derretido para bajar su temperatura, en el caso de este chocolate, a unos 28 grados. Cuando ya conocemos del chocolate, ya incluso una de las cualidades es que se empieza a espesar nuestro chocolate y cambia el brillo o la intensidad. Pero pues esto lo vamos a lograr con práctica. Si ustedes en casa tienen algún termómetro que mida más de 60 grados Celsius, lo pueden utilizar para el chocolate siempre y cuando no sea de mercurio. Me estoy refiriendo a termómetros para cocina. Pero si no lo tienen, ahorita les voy a enseñar unos trucos que me enseñaron en la vieja escuela, ¿no? Cuando uno es nuevo, uno va aprendiendo de todos lados, entonces aprendí ahí unos trucos para ver la temperatura del chocolate a través de sus características que podemos observar o incluso sentir. Vamos a ir moviendo. Vamos a ir incorporando y este chocolate que no está derretido, pues en automático va a empezar a bajar la temperatura del chocolate que ya lo está. Por eso es que a muchos no les gusta hacer manzanas con este tipo de chocolate porque representa más trabajo. Y aparte de repente la gente pues no sabe todo lo que hay detrás y dice pues en tal lugar me las venden en 25 y tú me la quieres dar en 40, pues no se vale, ¿no? Pero realmente también es mucho... A veces educar al cliente y enseñarle que no solamente es chocolate de golosina lo que existe en el mundo y que en chocolates pues la calidad también está súper presente en el precio, ¿no? Aquí sí, lo barato sale caro. Miren, no sé si con la cámara alcanzan a ver que si yo ahorita muevo el chocolate se queda marcada una veta como de grasa. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que nos va a ir indicando que ese chocolate todavía no está bien temperado, que tiene todavía grasa pues dispersa por otros lugares, entonces hay que seguir moviendo hasta bajar la temperatura. De ese chocolate hay quienes lo hacen en una mesa de mármol bien padre con una raspa, también se puede hacer, pero aquí lo que pretendo es enseñar a hacerlo con lo que tenemos en casa, ¿no? Si tienen una mesa de mármol pues ahí lo estiran y lo van trabajando hasta que el chocolate se empiece a poner espeso. Ahorita ya empezó a espesarse el chocolate, ya no cae tan fluido como hace ratito. Ok, y bueno, en el afán de enseñarles bien lo que pasa adentro, pues me va a tardar un poquito más porque les comentaba que el bol de vidrio lo que hace es contener un poquito el calor, entonces no ayuda mucho en la rapidez, ¿no? Pero que está sucediendo adentro del bol. Me gustaría enseñarles cómo queda una manzana mal hecha, pero la verdad no quiero desperdiciar chocolate. No sé si hacerla o no, yo creo que sí. Déjenme ver, creo que la maltratadita ya... Ah, no, aquí está. Lo voy a ocupar con una maltratada. Voy a ocupar mis palillos. Lo que les decía al principio, voy a ocupar un poquito de chocolate para sellar. Y van a ver cómo esta, a pesar de que la estoy haciendo antes, no va a cristalizar o no va a quedar bonita... Brillosa, puede incluso quedar veteada como grasosa rara cuando la saque de...
El error que muchos cometen es que ven que no endurece el chocolate y entonces empiezan a meterlo al refrigerador. Y pues obviamente va a endurecer adentro del refri, pero en cuanto lo sacan, otra vez el chocolate va a estar fluido. Y eso, les reitero, es por los cristales. Solamente la voy a dejar así para no poner más material. Lo mismo que con la otra, le voy pegando para quitar el exceso. Si de repente ven que se les queda algún grumito o algo, ustedes le van pegando y solito el chocolate va a ir saliendo de la manzana. Yo creo que ahí está suficiente. Y la voy a poner aquí al ladito con el papel estrella para que vean cómo no va a temperarse, no va a endurecer, va a tardar mucho, puede ser que hasta mañana, y va a quedar con vetas de grasa. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que empieza a perder un poco de brillo. Se empieza a hacer pues más espeso, y esas son los indicadores que podemos darnos cuenta que nos está diciendo que ya está nuestro chocolate. Hay que tener cuidado, como ahorita me pasó a mí, ya le piqué del otro lado, entonces hay que tener mucho cuidado. Como se podrán dar cuenta, ya está totalmente espeso nuestro chocolate. Ya podemos empezar a trabajar con él. Déjenme ver si tengo aquí un molde para mostrarles cómo se hacen los chocolates macizos. Voy a ocupar uno que tengo aquí de corazoncitos. Estos son muy económicos, cuestan como 15 pesos, a lo mucho 20 pesos en algunos lugares. Y siempre recuerden limpiar su molde con algún algodón, con alcohol se puede, para que brille. Una de las características de el chocolate es que adopte el brillo de donde lo vamos a poner a endurecer o a cristalizar. Por eso es importante que nuestros moldes estén bien limpios. Con esta técnica de temperado, incluso se me ocurre que pueden empezar a hacer enjambres de chocolate. Le pueden poner, por ejemplo, cereales, amaranto, ¿qué otra cosa? Nueces, cacahuates, lo que a ustedes más les guste. Entonces, fíjense bien, lo que les decía que se arreglaba a golpes. Vamos a quitarle todos esos residuos de chocolate. Y si se dan cuenta, van saliendo esas burbujitas de aire. Que si no se las sacamos, al ratito van a estar en la parte de afuera del chocolate. Los voy a poner a reposar y ahorita lo desmoldamos para que vean cómo queda. Y pues vamos a seguirle con la manzana de chocolate real. Y lo que les decía es que se empieza a poner más espeso.
Y lo mismo, seguimos pegando para quitar el exceso. Si ustedes quieren pegarle algo, igual antes de que empiece a ponerse más opaca y a verse, pues ya firme el chocolate, le pueden poner lo que ustedes deseen. Ahí les puse, por ejemplo, chocolate Snickers. Hay quienes parten chocolate y la rodean de ese chocolate Snickers, ¿no? Hay que costear todo eso si queremos vivir de este tipo de negocios. Porque pues efectivamente nosotros no somos centro de beneficencia, ¿verdad? Tenemos que sacar algún beneficio. Aquí, por ejemplo, está lo que les decía, vean, todavía no seca. Y si yo la toco, se empieza a derretir. Voy a hacer un cornet para enseñarles a hacer una decoración de la manzana. Y esto se logra con un triangulito de este tipo. Entonces voy a poner el triángulo volteado hacia mí con las estrellitas hacia enfrente. Y voy a juntar todas las puntas. Ok, y una vez que ya están juntas, voy a cerrar ese cornet. Este chocolate es el sucedáneo, ¿ok? Voy a utilizar este porque es más rápido para secar y enseñar. Entonces voy a poner aquí adentro. Y vemos que sale de manera fina el chocolate. Lo vamos a utilizar como un lapicito. Lo voy a poner aquí en el plato. Y déjenme derretir un poquito de chocolate blanco, también sucedáneo. Si llegan a utilizar chocolate blanco real, pues ese chocolate blanco no se va a ver blanco como este. Ese es un primer tip. Cuando ustedes compren cosas con chocolate, si el chocolate blanco es demasiado blanco, es que no es chocolate real. ¿Ok? Primera, sabe muchísimo azúcar, aunque es delicioso como golosina, pero pues se nota que no es un chocolate real porque está demasiado blanco. Y los que conocen de chocolate blanco nos dicen que el chocolate blanco en realidad no cumple con el mínimo de pasta de cacao o de manteca de cacao para ser denominado chocolate. Porque si tuviera suficiente pasta de cacao sería de color café. Entonces, por eso es muy importante checar como ese tipo de tips, ¿no? Este chocolate es un sucedáneo totalmente blanco y vean más o menos el color de un chocolate blanco real. Es un poco como color cremoso, como color cremita, y no queda blanco, 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 queda un tono beige cuando lo derretimos. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ocupar este para hacer una decoración. Irnos a la parte de los costos y voy a cubrir esta manzana. Voy a ponerle chocolatito aquí para sellar, como hace rato les mencioné. Sí, bueno.
Igual le quitamos el exceso, igual que a las oscuras. Y la vamos a dejar que seque un poco. ¿Ok? Lo mismo, si ustedes quieren, pueden comprar unas como esponjas verdes y clavarlas de esta manera para que la parte de abajo no se vea, ¿cómo se llama? Plana. Estoy observando que todavía tiene residuo. Esta le vamos a poner chispitas de chocolate. Le voy a poner un poco de estas grajeas de color rosa. Vamos a dejar que seque para hacer la siguiente decoración. En Año Nuevo, algo que ocupan mucho es ponerle bomboncitos de color blanco, como para simular un borreguito. Entonces también pueden con los bomboncitos blancos ir pegando uno por uno. Yo ahorita le voy a poner rositas y de todos colores porque no es para ninguna ocasión especial. Pero recuerden, todo lo que le quieran pegar al bombón, a la manzana, tiene que ser antes de que seque el chocolate. Una vez seco el chocolate ya no van a pegar. ¿Ok? Los costos son complicados porque no a todos les gustan, ¿no? Esa es una realidad. Los costos son complicados porque además tenemos mucho la presión de la competencia y es algo que tenemos que aprender, que no siempre tenemos que igualar nuestros precios al de la competencia, que no siempre tienen que ser más bajos que los de la competencia y empezar a pensar de manera individual. Eso es muy importante. Yo voy a poner un negocio. Ese negocio es mi negocio y me va a dar de comer. Entonces necesito poner precios que sean competitivos, sí, pero también que sean realmente, pues que me regresen algún beneficio. En este caso vamos a costear la manzana de chocolate. Es muy importante las primeras veces que hacen su producto que ustedes empiecen a pesar todo lo que ocupan. Y cuando digo todo lo que ocupan es el palito, la nuez, el chocolate, la grajea, el cubito de chocolate, todo tiene que ser pesado o medido, lo que ustedes quieran, pero siempre saber cuánto realmente invertimos. Entonces, una vez que ya sé cuánto invertí, voy a sumar toda esa cantidad de dinero, ¿no? Voy a incluso utilizar mi celular para hacer la cuenta y poder sacar pues un precio estimado de esta manzana, ¿no? La manzana me costó 50 pesos el kilo y trae 6 manzanas. Entonces, 50 entre 6, cada manzana está costando ahorita 8 pesos. Imagínense si yo la vendo en 10 pesos, ¿cuánto realmente voy a ganar? Nada. Entonces, sí hay muchos lugares en donde he visto así de manzanas a 10 pesos. Pero ustedes también sean observadores, me estoy refiriendo a ellas porque veo muchas conectadas. ¿De qué tamaño están vendiendo las manzanas? Mis manzanas son manzanas grandes, entonces no las puedo dar en 10 pesos. Ya van 8 pesos de la manzana. Más o menos son 3 pesos de el chocolatito este del Kinder Bueno. Son 2.50 de la nuez. Uh-huh. Y son 2 pesos de las grajeas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de grajeas porque sí se ven muy bonitas, pero hay que saber cuáles voy a utilizar para pues que solamente sean poco costeables en una manzana, porque hay unas que cuestan hasta en 80 pesos los 100 gramos porque traen cosas de importación. Por ejemplo, estas chispitas traen estas cositas de metal, ¿no? Que son dulces, son muy caras. Estas de aquí. Entonces te dicen, es que traen cosas de importación y son un poquito más caras. Entonces hay que tener mucho cuidado y también saber valorar cuánto le voy a poner y cuánto no le voy a poner de ese producto, de este chocolate, ¿no? O si realmente vale la pena que se lo ponga, a lo mejor no vale la pena que se lo ponga. Y más o menos son 50 centavos del palito de donde va a ir enterrada la,
la manzana o encajada la manzana. Van 16 pesos. Si yo le voy a poner que las lunetas de M&M's, que todo eso lo van sumando, lo van sumando, lo van sumando. Me dio 16 pesos. ¿Ok? Esos 16 pesos en costos reales de repostería, de gastronomía, muchos dicen, no, pero ¿cómo crees que lo voy a vender en eso? No, sí, lo vas a vender en eso. Ya que saqué mis costos, ya dije, cada manzana invertí 16 pesos en esa manzana, ¿ok? Suponiendo que estoy utilizando chocolate sucedáneo, ¿ok? Ya gasté 16. Y le voy a poner esta cantidad, 16 pesos entre 33% igual. Cada manzana, si yo me quisiera ver nice y pro, la podría vender en 48 pesos. Ese debería de ser el precio real de una manzana. ¿Qué? ¿Cómo 48 pesos? Nada más dense cuenta, váyanse a un lugar donde hay pues por ejemplo, el Liverpool, Palacio de Hierro y todos estos en donde vienen empaquetados bien bonitos. Las manzanas cuestan 60 pesos. Son manzana grande. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Híjole, a mí nadie me va a pagar una manzana en 48 pesos. Pero ya sabes realmente cuánto invertiste, 16. Entonces, 16 también lo puedo poner en 40. Entre 40% igual. Me salen 40 pesos vender esa manzana. Ya, 48, 40. A ver, vamos a ponerla en más baratito. Vamos a ponerla en 16 entre 38% igual. 42, vamos a ponerle menos. 16 entre 42% igual. 38 pesos. 38 todavía le estoy ganando algo. Muy importante quitarnos de la mente que tengo que regalar mi producto o que tengo que ganarle 5 pesos o 3 veces su valor. Tres veces su valor, apenas a veces estamos ganando lo ideal para este tipo de productos, que como ustedes se darán cuenta, lleva un tiempo y lleva una buena inversión de nuestro día parados. Este trabajo no se puede hacer todo el tiempo sentados porque no, las manos no son tan diestras como o hábiles para poderlas trabajar. Entonces, bueno, ahorita les voy a seguir contando de los costos. Ya está esta manzanita, ok, ya quedó seca, y ahora lo que voy a hacer, a ver si no ya se me secó el chocolate por andar platicando. Espérenme tanto, déjenme derretir el chocolate. Exactamente, esas manzanas de unicornio también se podrían ver bien, se ven muy bonitas. Y fíjense bien, ahorita voy a hacer una decoración. Fíjense bien, voy a empezar a rayar con el cornet. Estas decoraciones se hacen con este cornet fino, el corte, para que se puedan ver de esta manera. Ok, de este lado voy a hacer otra. Entonces, otra forma que podemos hacer del decorado es que hago esto. Y luego del otro lado volteo la manzana y vuelvo a pasar. Ok, otra es que hago esta decoración. ¿Sale? En realidad lo que quería mostrarles es lo que se puede hacer con el cornet. Incluso podemos poner letras si ustedes quieren. Una vez seca, nada más aquí sí necesitamos como mucha habilidad con la mano. A mí me tiembla muchísimo la mano, tengo mano para ponerle azúcar a los churros. Entonces sí es muy importante irnos con un buen apoyo. Ya sea que esté bien seca la manzana, ¿no? Del chocolate para poderla apoyar. Dejen que se seque y ahorita les enseño. Si no van a decir, ay sí, nos quiere enseñar y su letra toda fea, ¿no? Entonces, bien, sí, aquí la manzana ya se secó. Les digo, ese es el beneficio de usar pues un sucedáneo, que seca de manera inmediata. Y entonces le podemos poner, no sé, yo le voy a poner amor. Yo me guío con mi dedo. Para hacer las letras, porque me tiembla muchísimo la mano.
Pero tampoco se trata de hacer ahí una letra toda fea, ¿verdad? Ahí está. Listo, no sé si tengan alguna otra duda. Esta es con puro chocolate sucedáneo. Voy a dejar que se seque para que no se maltrate la letra. Así quedó nuestra manzana de chocolate sucedáneo. Ok, lleva ahí el chocolate. Le podemos poner, les decía, lunetas, le podemos poner Subway, ¿cómo se llama? Milky Way. Ah, estoy pensando, yo creo que ya tengo comida. Y estoy pensando en los Subway. Le pueden poner la cantidad de chocolates que ustedes quieran. Ok, para decorar esa manzana. No se crean, estoy súper sorprendida de no estar tan nerviosa. Las cámaras me dan muchísimo nervio. Pero bueno, ya estamos aquí. Vean cómo este chocolate ya está. Presiono y solito se desmolda. ¿Sale? Y lo que les decía, el chocolate va a adquirir el brillo del material en donde yo lo ponga a solidificar. Estos, por ejemplo, les voy a enseñar una técnica. Lo mismo pueden hacer con la manzana, ¿eh? Hay una cosa que venden en el mercado de los chocolates, que los chefs conocen como base para chocolate. No he encontrado pues la marca ni nada. Esto solamente lo he comprado en un lugar y me ha durado pues, prácticamente un año. Llevo con esta cosa que se llama base para chocolate. Y fíjense lo que va a hacer. Amigos me han dicho que lo hacen con miel de maíz y funciona. Lo que voy a hacer es poner un poco y ya sea con mi mano o con la brochita con la que voy a decorar, va a ser untarlo bien en todo el chocolate. Voy a poner otra gotita más. Fíjense bien, ¿eh? Esto igual, les repito, lo pueden hacer con las manzanas ya bien secas. Ponemos diamantina y empezamos a frotamos hasta darle el efecto de brillo. Ahí está. Me quedo como muda porque me quedo concentrada en lo que estoy haciendo, perdónenme. Y en las manzanas también se ve bastante padre este tipo de decorado. No a toda la gente le gusta. Estas son técnicas que pueden utilizar a lo mejor para unos 15 años, para venderla en una fiesta de bautizo, para algo especial. Pero la realidad es que sí, mucha gente las ve y dice, oye, ¿a poco se come? Pues sí, sí se come, señora. Tiene que ser con una brocha medio despelucada como la que estoy utilizando, porque si utilizan una brocha muy rígida no se pegan los diamantitos, como que la misma brocha o pincel los va despegando. Mientras más tallamos, más brilla nuestra diamantina. La diamantina que estoy utilizando es diamantina comestible. No vayan a utilizar diamantina de la papelería, por favor. Sí, he conocido personas que yo sé que a veces dicen, ay, pues sentido común, pero pues no existe el sentido común a veces y pensamos, ah, pues diamantina de la papelería. No se ocupa esa diamantina, ¿ok? Se ocupa diamantina comestible que está hecha de azúcar. Que por ahí algún conocedor del mundo de las papelerías me comentó que la diamantina de la papelería también está hecha de azúcar, pero no la siento tan comestible, mejor no inventamos.
Ok, aquí está. Y también esa técnica la podemos utilizar en las manzanas. Obviamente eso va a pues a tener un costo extra, ¿verdad? Porque las diamantinas comestibles no son tan económicas como pareciera. Vamos a poner gomitas. Ya nada más estoy esperando a que salgan las otras manzanas, que terminen de secar por sí solas. En una temperatura normal no tardan tanto, pero ahorita está haciendo muchísimo calor aquí en mi cocina, entonces pues muy seguramente me estoy tomando un poquito más de tiempo de lo que debería de ser. Y aquí mi compañero Chuy también siempre con ideas creativas. Ah, ya habíamos platicado de la decoración de las manzanas de chile. Y pues como son de chilito y son manzanas, pues vamos a ponerle unos gusanitos. Entonces para estas... Vean cómo se empezó a espesar totalmente nuestro chocolate. Se lo voy a medio mover. Ok. Yo creo que les voy a poner estas galletitas en algo más. Ah, no, sí cabe. Voy a poner un poco de chocolate. Ok, para pegar. La galleta de cacahuate con chocolate. Quiero que tenga en la base. Todas estas chunches que puedan conseguir, que sean extrañas, incluso si pueden conseguir, por ejemplo, cereales americanos y cosas que no sean tan fáciles, le da un plus a su negocio de manzanas. Y pues como no todo el mundo lo va a conseguir, pues se los van a pedir a ustedes. Vean ahí que se me pegó en el papel, perdón. Aquí la chef cometiendo errores. Y para complementar, vamos a poner unas M&M's de cacahuate, también pegadas ahí con el mismo chocolate. Y entonces, pues solamente ofreciendo productos diferentes y de calidad, pues nos vamos a ir apropiando de más clientes y de más mercado. Además, la competencia siempre es buena y es sana para nosotros también mejorar nuestro producto, lo que ofrecemos, lo que vendemos. Si no hubiera competencia, estaríamos en la calle de la amargura porque pues no tendríamos nadie contra quien crecer. O incluso a veces agarramos de inspiración a la competencia. Vemos que salió algo bueno, algo nuevo, y nosotros también empezamos a trabajarlo o hacerlo. Y siempre procurar no copiar, sino mejorar o proponer algo diferente. Ya nos trajo serenata mi hija, ya empezó a llorar. Pero bueno, ¿cómo ven estas manzanitas? Y pues bueno, espero que esta clase les haya servido, que les haya funcionado para aprender algo nuevo, algo en lo que podemos emprender.
justamente que ese era el tema del día de hoy, una clase de emprendimiento para algo tan sencillo como las manzanas, y que a veces nos complicamos porque no sabemos utilizar el chocolate y a veces ni siquiera sabemos la diferencia entre un chocolate sucedáneo. Muchas personas aprendiendo a diferenciar los chocolates y a temperar el chocolate real, empieza un negocio impresionante porque la creatividad que tienen les da para hacer, bueno, estas decoraciones y muchísimas más. Hay quienes a las de manzanas con chilito le ponen churrumais, le ponen charritos, cacahuates japoneses, cacahuates enchilados, hacen una especie de sushi con esa misma pasta de tamarindo, envuelven pepinos y los rellenan con cacahuates y les ponen limón, chilito, salsa valentina. Y bueno, la gente les compra un montón. Y justamente lo que nosotros cobramos en este tipo de cosas, pues es la creatividad, el tiempo que invertimos en decorarlos. Mucha gente me ha comentado en otras ocasiones, es que las manzanas son súper sencillas de hacer y las dan bien caras. Háganlas ustedes, ¿no? Es la respuesta para los que te digan que está muy caro tu producto. Hazlo tú, te enseño a hacerlo. Hazlo tú. Y no es tan sencillo. Necesitas un poquito de que te guste, un poquito de pasión, un poquito de ingenio, un poquito de todo para poder lograr vender este tipo de productos y que tus productos, reitero, sean únicos. Esa es la única manera en ganarle a la competencia, en dar un plus, en dar productos de calidad y siempre darle buena atención a nuestros clientes. Pues Angélica, muchas gracias por compartir. Sí, eso, en eso estamos y vamos a seguirle dando a este tipo de ideas creativas para los emprendimientos, que es algo que la verdad compartir no nos cuesta nada, y mientras más de ustedes les salga, si alguno hace las manzanas en su casa o las hizo justamente en este en vivo, que muchos de ustedes tenían sus ingredientes, incluso algunos que no me van a ver ahorita en el en vivo, pero me dijeron, no, yo te veo después en cuanto se sube el video. Si lo hacen, mándenos sus fotos y nosotros los vamos subiendo y posteando para que vean que sí, aprendieron a hacerlas muy bien. Les digo, no son tan difíciles de hacer ya una vez que agarramos la habilidad, que es justamente de desarrollarlo, de estar trabajándolo continuamente para hacerlo de una manera muchísimo más rápida. Espero que me hayan entendido todas las explicaciones que les di. Si hay alguna duda, nos pueden escribir, nos pueden mandar algún correo en el Facebook o incluso aquí en YouTube en los comentarios, ponernos alguna duda que hayan tenido y nosotros con mucho gusto lo retomamos en algún otro video o en algún otro en vivo. A veces les queda alguna duda de algo pequeñito que no notaron y nosotros con mucho gusto les resolvemos. Estamos siempre para compartir y pues muchas gracias por habernos acompañado en este en vivo. Cualquier cosa estoy para servirles.